El comandante Fidel Castro llegó de noche, un día antes de la asunción de Néstor Kirchner. Hacía 44 años que no estaba en Buenos Aires, desde los tiempos del presidente Arturo Frondizi. Buenos Aires. La visita de Fidel Castro da oportunidad a la población para testimoniar su afecto y su admiración por el héroe de la Sierra Maestra. Cada llegada del líder cubano al Alvear Palace Hotel donde se aloja da lugar a desbordantes escenas de entusiasmo. La conferencia que reúne al periodismo excede su marco normal y se transforma en ruidoso mitin por la presencia de un público fervoroso pero ajeno a la misión de la prensa. Posteriormente, Fidel Castro visita al presidente Frondizi. Ambos gobernantes departen con cordialidad, que es síntesis de los vínculos que unen a nuestros pueblos. Fidel se subió al auto oficial sin hacer declaraciones y en 20 minutos llegó al Hotel Four Seasons, ubicado en Barrio Norte. Descansó en sus habitaciones y al otro día llegó al Congreso Nacional para participar de la asunción presidencial de Néstor Kirchner. El líder cubano bajó de la combi oficial junto a Chávez y Lula, saludó a los curiosos y después se perdió entre sus asesores y la custodia, que pugnaban por llevarlo al Salón Azul de la Cámara Baja. Afuera del Parlamento, lejos de la alfombra roja y el ajustado protocolo diplomático, la gente vivía su propia fiesta. Vine fundamentalmente porque está Fidel y porque quiero dar testimonio de que lo adoramos. Somos un grupo de Comisión de Solidaridad con Cuba del Almirante Brown y estamos contentos saludando al comandante Fidel, que vino a la asunción de nuestro presidente. Finalmente, cuando la locutora oficial leyó su nombre y su rango, Castro se puso frente a Eduardo Duhalde, que, feliz y exultante, se despedía como presidente de la nación. Cerca de las 14:30, cuando la Asamblea Legislativa esperaba por Duhalde y Kirchner, el comandante cubano apareció en la Cámara Baja. Todas las miradas se concentraron sobre él y los aplausos estallaron espontáneamente. El 25 de mayo de 1973 asumió Héctor Cámpora como presidente de la nación. La Plaza de Mayo estaba llena de gente y el peronismo regresaba al poder tras 18 años de proscripciones, muertes y exilio. En esa oportunidad, Fidel Castro se quedó con las ganas. Fue una fiesta popular que Cámpora pudo compartir junto a Salvador Allende y Osvaldo Dorticós, el presidente cubano. Años más tarde, el líder revolucionario cumplía una de las pocas cosas que le quedaban pendientes: participar de la asunción de un presidente peronista que no creyera en las relaciones carnales y en las recetas del Fondo Monetario. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y nuestro Santo Evangelio, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación, y observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciera,
mientras el presidente Kirchner caminaba desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana, a donde protagonizó su primer Te Deum, Fidel Castro se preparaba para participar de una cena oficial en el Palacio San Martín. El líder cubano ya conoce todas las reglas del protocolo y, sonriendo frente a las cámaras, saludó a las autoridades argentinas, hizo comentarios de ocasión y posó para la foto oficial con el presidente Kirchner. Horas más tarde, Fidel empezó su último día en Buenos Aires junto al jefe de gobierno, Aníbal Ibarra. Cerca de las 10, el líder cubano partió rumbo a la Plaza San Martín para realizar un homenaje en el Monumento al Libertador. Fidel Castro recibió una medalla de reconocimiento de manos del jefe de gobierno Aníbal Ibarra, quien calificó al presidente cubano como uno de los hombres más respetados del mundo. Luego se trasladaron al Rosedal para homenajear al poeta cubano José Martí, una nueva ofrenda floral y la esperada palabra del comandante. Y me he sentido feliz en esta ciudad donde vine hace 44 años. No lo habría pensado nunca al cabo de tanto tiempo. Ir a volver. Pero el comandante Castro no solo recordó al poeta José Martí y al general José de San Martín, también enfrentó a los periodistas argentinos que preguntaron acerca de los fusilamientos en Cuba. Fueron tres personas que secuestraron a un barco de pasajeros en el medio de la ciudad por la fuerza, amenazando con asesinar a la gente para llevárselo a Estados Unidos. El problema no es que se fuera un barco o dos o diez, sino que coincidió precisamente con planes del enemigo para provocar una contienda entre Estados Unidos y Cuba. Y se fueron sanciones de acuerdo con la ley, son hechos sanciones que a nadie les gusta, ni mucho menos. Pero tú no puedes vacilar cuando tienes que defender la vida de 11 millones de ciudadanos. La reunión a solas con Ibarra, el líder cubano llegó a uno de los salones principales del Hotel Four Seasons. Allí había más de 200 invitados especiales, ansiosos de escuchar al comandante Fidel Castro. Pero como vine aquí en el año 59, y aquí saqué la suerte que me permitió volver a los 44. ¡No! ¿Puede ser un mensaje para los argentinos? Un mensaje para los argentinos. Aquí es una cuestión técnica. Porque si un fotógrafo me dice, ¿qué pasa? Ya está volando, estoy tirando la mesa. Pablo, tú no estás tirando nada. Un mensaje para los argentinos. No, no, no vengo. Hay que buscar un lugar más alto. Un mensaje, comandante, para los argentinos. Está con tu alma de periodista. Y aquí siempre es posible hacer mi mensaje. Tener el contacto, el cariño, la capacidad de organizarnos aquí. Mire, nadie que nos representó. Nadie recibe un empujón. Pero todos los argentinos quieren escuchar su palabra y lo pueden hacer. Una palabra. Tengo una reunión, pero es una universidad. Sí. A las 7, ¿no? A las 7, a las 7. Oye, pero sabes lo difícil que son los mensajes. Sí, ¿no? Porque hay que tener cuidado. Hay gente que se pone parada por cualquier cosa. ¿Y tú opinas? El otro día, por decir, creo que era bueno que en tal lugar van a tener éxito algunas personas. Hay una organización. Lo estudio los mismos y se ponen bravos. Hay uno, a ver. Hay varios. Hay varios. ¿De dónde? No, porque... Pero no hay está emocionado. Román. Román.
No, yo no hablo de nadie. Está emocionado, comandante. No quiero que se ponga nadie, ¿verdad? Está emocionado en la Argentina por el afecto que recibe. ¿Cómo? Está emocionado en la Argentina por todo el afecto que está recibiendo. ¿Tú te pusiste de maestro de ceremonia? Dale. Hay que buscarte una mesa para que tú... Sí, te voy a decir. Tengo un excombatiente. Llamarlo, un programa de radio, el Movimiento Popular, que han dejado ahí todas las revistas donde hablamos de nuestros problemas y de los de Cuba. Quiero que las leas cuando puedas. Ah, pues no, vamos a poner bravísimo, porque están hablando sobre Cuba, es una injerencia. Después de mostrar sus dotes como fotógrafo, se subió al auto oficial que lo dejó en las escalinatas de la Casa Rosada. En la calle, la gente gritaba su nombre y agitaba banderas con los colores de Cuba y la imagen del Che Guevara. El protocolo asignó a la reunión entre Kirchner y Castro una duración de 30 minutos. Sin embargo, el encuentro se extendió por una hora, donde ambos mandatarios fijaron la nueva agenda diplomática de Argentina y Cuba. Cuando el sol empezaba a caer, Fidel abandonó Balcarce 50, saludando a la gente que aplaudía desde la vereda del Banco Nación. Se tardó un instante en recorrer de vuelta la alfombra roja y otro más para ordenar que la comitiva doblara por Alem hacia Libertador. Las sirenas de la custodia oficial sonaron como una letanía. El aula magna de la Facultad de Derecho de Buenos Aires aguardaba 800 invitados. Allí, Fidel Castro tenía prevista una charla con los estudiantes universitarios argentinos. Pero la cita, su horario y su sentido fue transmitida de boca en boca por todos los claustros y en todas las asambleas populares. A las 7:30 de la noche, todo se había desbordado. Y al canciller, Felipe Pérez Roque, no le quedó otra alternativa que pedir disculpas y anunciar que el acto se haría afuera del aula magna. He venido a verlos a ustedes con un mensaje de Fidel, que les trasladaré ahora. En primer lugar, les agradezco su solidaridad militante con el pueblo y la revolución cubana, que enfrentan un bloqueo como pueblo alguno ha sufrido durante más de 4 décadas. Fidel está listo para venir a hablar este acto. Y no se va a ir de Argentina sin hablar con los que han venido a este acto. Ahora bien. Y lo que voy a decir ahora, todos ustedes tienen que saber que es verdad, porque como representante de la revolución cubana no diría jamás aquí una palabra que no sea la verdad. El exceso hay en este momento, demasiada gente en este salón, hay más gente de las que caben, y nosotros lo comprendemos. Es el deseo generoso de compartir con Fidel, con los representantes de Cuba, de dar una muestra de aliento a nuestro pueblo y de apoyo. Allá afuera hay también más público. Hay una pantalla puesta afuera que se ve y que tiene un audio excelente. La alternativa única que está en nuestras manos es que el acto en el que Fidel pueda hablar y dirigirse directamente a ustedes, en vez de darse aquí adentro, donde el espacio es limitado, las condiciones no son las mejores en este momento,
y no existe la posibilidad de tener una velada organizada donde todos puedan oír, donde todos puedan ver y donde todos puedan participar en una actividad cuyo objetivo es, en primer lugar, que ustedes puedan oír y ver a Fidel, la única posibilidad en nuestras manos es trasladar ese acto y Fidel, en vez de hablar de aquí, hablará de la escalinata de la universidad allá afuera. 60 minutos después, cuando todo ya estaba organizado, Fidel Castro apareció en las escalinatas de la Facultad de Derecho. Cuando lo vieron, 30.000 personas quedaron en silencio. Y después, como hacía mucho no se escuchaba en Buenos Aires, un aplauso atronador sepultó el ruido del tránsito que a esa hora de la noche fluye vertiginoso por la Avenida del Libertador. El comandante cubano estaba conmocionado y pronunció un discurso que quedará registrado en la historia moderna de la Argentina. Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores, y estoy por decir compatriotas argentinos. He vivido algunos años, pero nunca ni siquiera imaginé un acto tan azaroso y tan increíblemente emocionante como este. Quiero comunicarle que a esta misma hora millones de cubanos estarán presenciando también este espectáculo. En nombre de nuestro pueblo, se lo agradezco infinitamente, porque de la fuerza que dan las ideas, que da la verdad y que da una causa justa, es que los pueblos se vuelven invencibles. Habíamos concebido un acto, o habían concebido, según me explicaban los estudiantes y las autoridades universitarias, una actividad en esta escuela de derecho, un programa modesto. Comenzaría a las 7 de la noche y participarían algunos estudiantes sentados en una sala, y por si acaso venían más, tenían una pantalla para que pudieran presenciar el acto. Yo podría hacer una crítica, no a ustedes, a nuestros compañeros, y decirles: ustedes subestimaron al pueblo argentino. Es que comenzaron a llegar noticias de que se había llenado el salón, y después que se había llenado otro lugar, y que en los laterales también ya no cabían, y que había el doble de los que podían allí sentarse, que el pasillo se había llenado y que la escalinata se venía llenando, y decían que eran 1.000, que 2.000, que 3.000 en un momento dado. También las emisoras de televisión hablaban y explicaban ya lo que estaba ocurriendo aquí, y de repente me quedo mirando así un poco
tenemos cierto hábito de calcular el número de personas que hay en una concentración. Y esto se parecía a la Plaza de la Revolución, es lo que parecía yo. Alguno podrá preguntarse si acaso es vanidad nuestra por los inmensos honores que ustedes nos han concedido. No, no es eso en lo que pienso. Y cuando hablo de gratitud eterna, es porque este pueblo de Buenos Aires está enviando un mensaje a aquellos que sueñan con bombardear nuestra patria, nuestras ciudades. Aquellos que sueñan con destruir ya no solo la revolución, destruir al pueblo que fue portador de esa revolución y que fue capaz de resistir más de 40 años de bloqueos, de agresiones y de amenazas contra nuestro país. En circunstancias como esa no se pueden calcular solo los niños que han muerto o las madres que han muerto o los ancianos que han muerto o los jóvenes y adultos que hayan muerto. Hay ocasiones en que quedan tan mutilados y tan destrozados que uno se pregunta si estando en esa circunstancia no preferiría 100 veces más morir que seguir viviendo de aquella forma, en que sin razón de ninguna clase, ley ni justificación, como no sea la violación de las normas internacionales, la violación de las leyes que creíamos que regían este mundo, aunque muchos de nosotros sospechábamos que este era un mundo donde lo que menos se respetaba era la ley, y donde se estaba estableciendo el principio de la fuerza como única justificación para cometer cualquier tipo de crímenes, para someter a nuestros pueblos, para conquistar nuestros recursos naturales, para imponernos lo que ustedes decían, una tiranía nazifascista universal. Y no es exageración ni uso excesivo de palabra cuando escuchamos un día decir que 60 países o más podían ser blanco de los ataques sorpresivos y preventivos. Nadie jamás en la historia, ningún imperio hizo semejante amenaza. Y cuando se hablaba, de estar preparado para lanzar cualquier arma a cualquier oscuro rincón del mundo, no recuerdo haber escuchado jamás esas palabras. Y cuando se dijo que cualquier arma podía ser utilizada, lo mismo armas nucleares, que armas químicas, que armas biológicas, aparte de las súper sofisticadas armas que ya no tienen nada de convencional, porque son capaces de causar cualquier tipo de destrucción. Recordábamos eso. ¿Qué derechos tiene alguien para amenazar de esa manera a los pueblos? Me pregunto si también aquí, porque ahí no hay mucha luz, hay que encender muchos más bombillos para que no seamos un oscuro rincón del mundo que atacar sorpresivamente y preventivamente. Claro, esta plaza y esta escalinata que aquí vemos no es un oscuro rincón, es un rincón lleno de luz, lleno de millones de luces. Esta plaza
y esta escalinata es como un sol. Extenso no podría ser, no tendría sentido en estas circunstancias, pero algunas cosas puedo decir. Puedo decir, me han preguntado por el Che, hablé de él esta mañana ante la estatua de San Martín, porque lo recuerdo siempre como una de las personalidades más extraordinarias que he conocido. El Che nos unió a nuestra tropa como soldado. Era médico. Estaba en México casualmente. Había estado antes en Guatemala. Había recorrido muchos lugares de América. Había estado por minas, donde el trabajo es más duro. Había estado incluso en el Amazonas, en un leprosorio, trabajando allí como médico. Pero les voy a decir una de las características del Che, y una de las que yo más apreciaba, entre las muchas que apreciaba mucho. Él todos los fines de semana trataba de subir el Popocatépetl, volcán que está en las inmediaciones de la capital. Preparaba su equipo, es alta la montaña, es de nieve perpetua. Iniciaba el ascenso, hacía un enorme esfuerzo y no llegaba. A la semana siguiente intentaba de nuevo subir el Popo, como le decía él, y no llegaba, pero volvía a intentar de nuevo subir, y se habría pasado toda la vida intentando subir el Popocatépetl, aunque nunca alcanzara aquella cumbre. La idea de la voluntad, de la fortaleza espiritual, de su constancia, una de esas características. ¿Cuál era la otra? La otra era que cada vez que hacía falta, cuando éramos un grupo todavía muy reducido, un voluntario para una tarea determinada, el primero que siempre se presentaba era el Che. Él se quedaba como médico con los enfermos, porque en determinadas circunstancias, naturaleza, montaña boscosa, y perseguido de muy diferentes direcciones, la fuerza que pudiéramos llamar principal es la que tenía que moverse, dejar un rastro bien visible para que en alguna zona más cercana pudiera permanecer el médico con lo que estaba asistiendo. Un tiempo en que el único médico era él, hasta que otros médicos se acercaban y estaban. Puedo recordar, ya que ustedes me piden anécdotas, una acción que fue sumamente riesgosa para todos. Sencillamente porque habían llegado las noticias a un lugar donde estábamos, en la montaña, de un desembarco que se había producido por el norte de la provincia. Nos acordamos de nuestras peripecias, de nuestros sufrimientos en los primeros días, y como acto de solidaridad contra aquellos, a favor de aquellos que habían desembarcado, decidimos realizar una acción bien audaz, que no era, desde el punto de vista militar, correcto hacerlo, y fue sencillamente atacar una unidad en la orilla del mar que estaba bien atrincherada. No voy a dar más datos. Como resultado de aquel combate que duró 3 horas,
y tuvimos bastante suerte porque habíamos logrado neutralizar las comunicaciones. Y después de 3 horas, cuando terminó aquel combate, él tuvo como siempre una actitud destacada, habían muerto, estaban muertos o heridos una tercera parte de los combatientes que participaron en esa acción, cosa no muy usual. Entonces, él como médico atendió a los adversarios, a los adversarios heridos. Había adversarios que estaban vivos, no estaban heridos, pero había un número elevado. Y él los atendió, y atendió a los compañeros que estaban heridos. ¿No se imaginan ustedes la sensibilidad de aquel argentino? Yo no hablo de norteamericanos, jamás hablo con odio, porque nuestra revolución no ha enseñado a odiar, no se basa en ideas y no en fanatismo, no en chauvinismo. Hemos tenido el privilegio de aprender de que todos somos hermanos y nuestro pueblo se educa en los sentimientos de amistad y solidaridad, lo que calificamos como sentimientos internacionalistas. Cientos de miles que nuestros compatriotas han pasado por esa escuela. Es por ello que puedo decir que no es tan fácil liquidar la revolución, que no es tan fácil aplastar la voluntad de ese pueblo que, en virtud de las ideas, de sus ideas, conceptos y sentimientos cultivados, porque tanto las ideas como los sentimientos tienen que ser cultivados. De esa verdad partimos. Pero un pueblo que alcanza determinados niveles de conocimiento, capacidad de comprender los problemas, capacidad de unidad y de disciplina, no es tan fácil desaparecerlo de la faz de la tierra. Y es por ello que, a pesar de esas teorías nazi-fascistas, tenemos la convicción de que una lucha, un ataque a nuestro país costaría, como ya les dije, un precio muy alto, porque es un pueblo que jamás se rendirá, que jamás dejará de luchar. Y mientras exista un solo hombre, mujer capaz de combatir, ese hombre o esa mujer continuará combatiendo. Nosotros no tenemos ni un alma, un átomo de arrepentimiento de lo que hemos hecho en nuestro país, de la forma en que hemos organizado nuestra sociedad. Hemos tenido la posibilidad de aprender mucho sobre nuestras posibilidades y tenemos una idea de prioridades, porque es muy importante para los que deseamos un mundo mejor tener idea de las prioridades, de las posibilidades, de las realidades. Les mencioné como lo ofreció 3, el famoso proyecto de Alta. Hoy, una enorme necesidad de nuestros pueblos es evitar que ese veneno se implante en nuestros países, que estaríamos obteniendo una gran victoria. Les puedo añadir que vemos en América Latina un movimiento que se produce de avance. Si me preguntara alguien,
porque sentí gran satisfacción y júbilo cuando llegaron las noticias de un resultado electoral en nuestra queridísima Argentina. Bien, fíjense, hay una razón muy grande. Lo peor del capitalismo salvaje, como diría Chávez, lo peor de la globalización neoliberal es que el símbolo por excelencia, no menciono un nombre, nadie puede quejarse, a no ser que alguien se sienta símbolo de lo que dije, mi opinión es una de las cosas extraordinarias, que el símbolo de la globalización neoliberal ha recibido colosal golpe. Ustedes no saben el servicio que le han prestado a América Latina. Ustedes no saben el servicio que le han prestado al mundo al hundir en la fosa del Pacífico, no sé cómo se llama ahora, que tiene como 8.000 metros de profundidad, el símbolo de la globalización neoliberal, y han insuflado tremenda fuerza al número creciente de personas que han ido tomando conciencia en toda nuestra América sobre qué cosa tan horrible y fatal es eso que se llama globalización neoliberal. Hablemos, si se quiere, podríamos partir de lo que el Papa dijo muchas veces cuando estuvo de visita en nuestro país, cuando habló de la globalización de la solidaridad. ¿Alguien estaría en contra de la globalización de la solidaridad en el más cabal concepto de la palabra, que abarque no solo las relaciones entre los hombres y mujeres dentro de la frontera de un país, sino dentro de la frontera del planeta, y que la solidaridad la ejerzan también aquellos que derrochan el dinero y destruyen y malbaratan los recursos naturales y condenan a muerte a los habitantes de ese planeta? No se alcanza, el cielo en un día, pero créanme, no lo digo por halagar, y trato de decirlo con el mayor cuidado, que ustedes han aceptado un descomunal golpe a un símbolo, y eso tiene un enorme valor y se ha producido precisamente en este momento, en este momento crítico de crisis económica internacional, donde están envueltos todos. Ya no es una crisis en el sudeste asiático, es una crisis en el mundo, más amenaza de guerra, más las consecuencias de una enorme deuda, más el fatalismo de que el dinero escape. Eso está, es mundial el problema, por eso mundialmente también se está formando una conciencia, y por ello será un día de gloria ese día que el pueblo argentino, pese a dificultad, que como sabemos todo existe ya aquí y en otras partes, muchas veces fragmentación, muchas veces divisiones, y divisiones puede haber y hasta debe haber, pero es que hay tantas cosas de interés común
que se puede tener. La convicción de que estas deben prevalecer, el mundo posible, porque fíjense que ha tomado fuerza esta frase, un mundo mejor es posible, pero cuando se haya alcanzado un mundo mejor es posible, tenemos que seguir repitiendo un mundo mejor es posible y volver a repetir después un mundo mejor es posible. Argentinos, argentinos todos, hermanos entrañables de América Latina, cualquiera que sea su creencia, su pensamiento, sus ideas, no he tenido intención de lastimar ni de ofender a nadie. Si alguno considera que algunos conceptos aquí expresados pues en algo como una injerencia en los asuntos argentinos, algo que por cierto he tratado, y con más razón a partir de la extraordinaria solidaridad y calor con que he sido recibido en esta ciudad y en este país. Si alguien lo cree, le pido sinceramente que nos excuse. ¡Viva la hermandad entre los pueblos! ¡Viva la humanidad! Gracias. ¡Hasta la victoria siempre! El discurso en las escalinatas de la facultad cerró prácticamente la visita oficial de Fidel Castro a la Argentina. En la madrugada del 27 de mayo de 2003, el comandante de la Revolución Cubana abordó el avión que lo dejó en La Habana. Nadie olvidará sus 48 horas en Buenos Aires. Su imagen quedará en la memoria, en el inconsciente colectivo, como cuando bajó de la montaña para hacer una revolución que marcó para siempre la historia de América Latina. De mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi
El comandante Fidel Castro llegó de noche, un día antes de la asunción de Néstor Kirchner. Hacía 44 años que no estaba en Buenos Aires, desde los tiempos del presidente Arturo Frondizi. Buenos Aires. La visita de Fidel Castro da oportunidad a la población para testimoniar su afecto y su admiración por el héroe de la Sierra Maestra. Cada llegada del líder cubano al Alvear Palace Hotel donde se aloja da lugar a desbordantes escenas de entusiasmo. La conferencia que reúne al periodismo excede su marco normal y se transforma en ruidoso mitin por la presencia de un público fervoroso pero ajeno a la misión de la prensa. Presidente. Finalmente, cuando la locutora oficial leyó su nombre y su rango, Castro se puso frente a Eduardo Duhalde, que, feliz y exultante, se despedía como presidente de la nación. Cerca de las 14:30, cuando la Asamblea Legislativa esperaba por Duhalde y Kirchner, el comandante cubano apareció en la Cámara Baja. Todas las miradas se concentraron sobre él y los aplausos estallaron espontáneamente. El 25 de mayo de 1973 asumió Héctor Cámpora como presidente de la nación. Mientras el presidente Kirchner caminaba desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana, a donde protagonizó su primer tedeum, Fidel Castro se preparaba para participar de una cena oficial en el Palacio San Martín. El líder cubano ya conoce todas las reglas del protocolo y, sonriendo frente a las cámaras, saludó a las autoridades argentinas, hizo comentarios de ocasión y posó para la foto oficial con el presidente Kirchner. Horas más tarde, Fidel empezó su último día en Buenos Aires junto al jefe de gobierno, Aníbal Ibarra. Cerca de las 10, el líder cubano partió rumbo a la Plaza San Martín para realizar un homenaje en el Monumento al Libertador. Fidel Castro recibió una medalla de reconocimiento de manos del jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, quien calificó al presidente cubano como uno de los hombres más respetados del mundo. Luego se trasladaron al... La Plaza de Mayo estaba llena de gente y el peronismo regresaba al poder tras 18 años de proscripciones, muertes y exilio. En esa oportunidad, Fidel Castro se quedó con las ganas. Fue una fiesta popular que Cámpora pudo compartir junto a Salvador Allende y Osvaldo Dorticós, el presidente cubano. Años más tarde, el líder revolucionario cumplía una de las pocas cosas que le quedaban pendientes: participar de la asunción de un presidente peronista que no creyera en las relaciones carnales y en las recetas del Fondo Monetario. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciera, Dios...
posteriormente Fidel Castro visita al presidente Frondizi. Ambos gobernantes departen con cordialidad, que es síntesis de los vínculos que unen a nuestros pueblos. Fidel se subió al auto oficial sin hacer declaraciones y en 20 minutos llegó al Hotel Four Seasons, ubicado en Barrio Norte. Descansó en sus habitaciones y al otro día llegó al Congreso Nacional para participar de la asunción presidencial de Néstor Kirchner. El líder cubano bajó de la combi oficial junto a Chávez y Lula, saludó a los curiosos y después se perdió entre sus asesores y la custodia, que pugnaban por llevarlo al Salón Azul de la Cámara Baja. Afuera del Parlamento, lejos de la alfombra roja y el ajustado protocolo diplomático, la gente vivía su propia fiesta. Vine fundamentalmente porque está Fidel y porque quiero dar testimonio de que lo adoramos. Somos un grupo de Comisión de Solidaridad con Cuba, del Almirante Brown, y estamos contentos saludando al comandante Fidel, que vino a la asunción de nuestro